Gracias, es para mí un honor estar con ustedes aquí en La Cosa Como Es. Edith Febles no nos estará acompañando en el día de hoy por razones personales, pero les tenemos un programa sobre emprendimientos digitales y los millennials, la generación Y, la mía. Así que hablaremos de la juventud y todo lo que hace para emprender, no solo a nivel de negocios, sino también a nivel social. Sobre eso vamos a ver de inmediato un contenido preparado por Amplify Millennials acerca de las estadísticas sobre estos dos puntos de intersección, como lo son los negocios y los emprendimientos sociales en la generación Y. Tras analizar un amplio estudio de jóvenes entre 18 y 30 años de 18 países, Telefónica ha conseguido las claves para entender a esta nueva generación, una generación a medio camino entre las aulas y el mundo laboral. Según este estudio, los millennials son muy similares en general, aunque muestran algunas particularidades según su país de origen y cultura. En términos generales, la familia es su máxima influencia, seguida por el ámbito educativo y los amigos. Los medios de comunicación apenas les influyen, ni el gobierno. Cuando piensan en su futuro a 10 años vista, lo tienen claro tanto en el aspecto personal como profesional. En lo referente al trabajo, en Europa y Estados Unidos, los millennials buscan tres cosas en las compañías para las que trabajan. En Latinoamérica, sin embargo, priorizan las posibilidades de formación y desarrollo y la oportunidad de iniciar nuevos retos. En general, los millennials están satisfechos con sus vidas y son optimistas, sobre todo en Latinoamérica. El porcentaje en España es mucho menor. Los más pesimistas son los europeos, principalmente las mujeres. Respecto al trabajo, en todas las zonas buscan estabilidad y una buena remuneración como objetivo de aquí a 10 años. En Latinoamérica, el espíritu emprendedor es mayor que en otras zonas. Al 26% le gustaría tener su propio negocio. Para Europa y Estados Unidos, la mayor preocupación es principalmente la economía. En Latinoamérica, la corrupción y la delincuencia. Y en España, la corrupción y el paro. El 41% de este colectivo considera la desigualdad como un serio obstáculo para el crecimiento. Los millennials son la última generación en haber completado sus estudios y el 48% no está satisfecho con el sistema educativo de su país. El 50% considera que este asunto debería ser prioritario en sus países. En todas las zonas consideran que mejorar el plan de estudios y la calidad del profesorado es fundamental. El estudio también estima cuántos millennials presentan rasgos de futuros líderes según estos parámetros. Uno de cada cinco millennials encuestados son considerados líderes. Los millennials no tienen miedo a viajar. El 70% contempla la posibilidad de emigrar si no encuentra trabajo. Los motivos varían de una zona a otra. En Estados Unidos y Europa, valoran ganar perspectiva del mundo y convivir con otras culturas. En Latinoamérica, conseguir un trabajo mejor pagado. En España convergen las tres motivaciones. Los millennials consideran que están al día en las últimas novedades tecnológicas, pero no todos ven en las carreras técnicas su vocación profesional. También hay otros sectores que les interesan mucho, como el de salud, el turismo o el emprendimiento. En casi todas las zonas el dispositivo más extendido entre los millennials es el smartphone. Lo utilizan constantemente para conectarse a redes sociales, mandar mensajes de texto y realizar llamadas. Creen que la tecnología mejorará la calidad de su trabajo. ¿Les ayudará a hacerlo de forma más eficiente o les servirá para impresionar al jefe? Los millennials conocen los riesgos que conllevan las nuevas tecnologías, pero no las temen. Respecto a la inversión en tecnología e innovación, también hay diferencias por zonas.
En Europa y Estados Unidos piensan que los gobiernos y las empresas deberían impulsar el cambio, mientras que en Latinoamérica se espera más responsabilidad por parte de los gobiernos. Los millennials tienen conciencia social y prefieren vincularse a empresas inclusivas, tanto para trabajar como para consumir sus productos. Piensan que la tecnología será el gran aliado en la integración de las personas con discapacidad. Comprometidos, concienciados, seguros, optimistas, con las ideas claras. Está apagado. Bueno, ahí vieron las informaciones relativas a los emprendimientos de los millennials, no solo en España, señores, sino también en toda América Latina. El tema del emprendimiento digital ha transformado los negocios para la juventud y eso ha también transformado el ritmo de la economía. Como saben, desde la revolución industrial hasta la fecha, la economía venía regida por un sinnúmero de parámetros, incluso horarios, la jornada laboral de 8 horas y temas así, que ahora las redes y el mundo digital han venido a modificar. En términos de economía mundial, unas contadas innovaciones se consideran desencadenantes de revoluciones industriales. Se dice que además de la creación de la máquina de vapor, uno de los inventos que marcaron el inicio de la primera revolución industrial, no ha habido otro invento que transforme la economía de la manera que lo ha hecho la tecnología digital en la actualidad. Por ello, se ha llegado a considerar esta era de la digitalización como la cuarta revolución industrial, denominado así públicamente por Klaus Schwab, fundador del Foro Económico Mundial durante el año 2016. Esto se debe a que dichas innovaciones no solo transforman la actividad económica, sino que también los procedimientos y recursos utilizados para su desarrollo. Los emprendimientos digitales, señores, se han diversificado a través de los años, teniendo especial participación las ventas por Internet, las cuales han tenido gran acogida a nivel mundial. Lo confirman las cifras otorgadas por eMarketer, una plataforma que provee datos sobre el comportamiento del mercadeo y del comercio a nivel digital, según su informe Ventas Minoristas y de Comercio Electrónico en Todo el Mundo, previsión actualizada de eMarketer y nuevas estimaciones del comercio electrónico del 2016 al 2021. En 2017, la venta al detalle de manera online alcanzó los 2,30 trillones de dólares, aumentando así un 24.8% respecto al año anterior. Por su parte, las ventas realizadas por medio de dispositivos móviles alcanzaron los 1,35 trillones de dólares, pero se prevé que esa cantidad aumentará todavía más cuando los usuarios alcancen mayor madurez en la realización de compras a través de sus smartphones o, más específicamente, cuando las generaciones nativas digitales pasen a liderar como consumidores. El año pasado, las ganancias de Amazon, líder mundial en ventas de e-commerce, superaron los 177 mil millones de dólares y solo durante el tercer trimestre de este 2018 alcanzó un beneficio neto de 2.900 millones de dólares, 10 veces más que el año pasado. Según la consultora Statista, al año 2016 en América Latina se alcanzaron como líderes de este tipo de ventas Mercado Libre, con una participación de 50.54 millones de visitantes únicos, B2W Digital con 38.68 millones y Nova.com con 18.52 millones. Statista revela que en general en América Latina las ventas online también van en aumento, alcanzando 47.37 billones de dólares en 2015 y con una previsión de 87.28 billones de dólares al cierre de este 2018. En la región también crece el número de compradores digitales para 2015. 110 millones de personas en Latinoamérica nada más, señores, realizaron compras bajo esta modalidad y se espera que para el 2019 dicha cantidad se eleve a 151 millones. Aparte del sector de ventas minoristas, otros sectores se muestran en rápido crecimiento tanto en Centroamérica y el Caribe como en el resto de la región, y son el sector financiero, viajes y turismo, alimentos y bebidas, así como belleza y cuidado personal, un rubro además del que se trata una de nuestras entrevistas del día de hoy. En el periodo 2017-2018, las búsquedas sobre estos servicios han crecido entre el 7% y el 14%, de acuerdo con el informe Deep Dive República Dominicana publicado este año.
El acelerado crecimiento, perdón, de las ventas por Internet ha llevado a que negocios de distintas partes del mundo, incluyendo de nuestro país, se integren al comercio electrónico, comenzando desde empresas bien posicionadas en el mercado, tales como entidades bancarias, hasta personas que por sí solas deciden emprender por esta vía. Si bien emprendedores de referencia aseguran que en República Dominicana no resulta fácil emprender negocios electrónicos, también reconocen que quienes emprenden en el ámbito digital tienen mayores ventajas frente a sus competidores que están disponibles al público solo de manera física. El Banco Central de la República Dominicana confirma que el aumento de ventas por Internet también ha tenido lugar en el país, al registrar que para el 2017 se realizaron 9.866.520 operaciones comerciales a través de dispositivos móviles, una cantidad nueve veces mayor a la alcanzada en el año 2011, es decir, en un transcurso solo de 6 años el aumento fue 9 veces. Según los datos ofrecidos en reportes nacionales, las ventas a través de dispositivos y aplicaciones móviles se han acelerado a un paso de 16% año tras año, mientras que los negocios tradicionales solo crecen a un ritmo de un 3%. El incremento de las ventas online o e-commerce se explica desde el punto de vista tanto de vendedores como de consumidores. Desde la perspectiva de los vendedores, algunas de las razones son el ahorro de costes, al no necesitar abrir una tienda física naturalmente, además de que bajo esta modalidad se puede llegar a clientes de diferentes partes del mundo con un tipo de publicidad más económico. Desde el punto de vista del cliente, se destaca la comodidad de comprar sin tener que trasladarse a locales comerciales. No obstante, si ya un negocio está establecido en un local físico, le conviene también operar por medio de la modalidad online. En el incremento de las ventas, las redes sociales, señores, han jugado un rol estelar, principal, fundamental, al influir en un 55% en la decisión de compra por Internet, como lo reflejan algunos estudios de Kleiner Perkins, lo cual sitúa a estos nuevos medios como una plataforma excelente para publicitar productos y servicios. Por otro lado, Irene Cano, directora general de Facebook España, asegura que el éxito de una empresa depende en gran parte de estar en las redes sociales y tener una buena presencia móvil. Basándose en un estudio realizado por Facebook y Morning Consult, ella agrega que en España una de cada tres pequeñas o medianas empresas han construido su negocio en Facebook y que de estas el 84% asegura que la referida red social les ayuda a atraer clientes, mientras que el 61% afirma que le ha ayudado a aumentar sus ventas. Las redes sociales definitivamente dominan la navegación en Internet por facilitar la comunicación con los amigos, servir para la búsqueda de productos, así como permitir una cantidad cada vez mayor de videos en los teléfonos móviles. Tal como afirma la plataforma de medición de tendencias en redes sociales Hootsuite, el auge de los social media permite a los negocios evaluar las mejores estrategias de publicidad en línea. De acuerdo con el mismo informe, los videos son el tipo de contenido que atrae más a los consumidores. VozSumo, una plataforma de medición de contenido, encontró que en el 2017 el 12,05% de la audiencia en la web era atraída hacia las publicaciones audiovisuales, superando el número de visualizaciones de las imágenes con un total de 11,63%, el de los enlaces con un 7,81% y las actualizaciones de estado, que solo alcanzaron el 4,56% de las vistas. El informe revela finalmente que el uso de los dispositivos móviles han acelerado el consumo de este tipo de contenido. Al respecto, el CEO y cofundador de Business Insider, Henry Blodger, asegura que la televisión sobrevivirá, señores, gracias a los medios digitales, mientras que la televisión tradicional va perdiendo auge. No obstante, pese a la gran acogida de los usuarios a este tipo de videos, Blodger sostiene que el futuro de las redes sociales no será solo video, sino que el futuro va a ser todo, va a ser texto, fotos, audio y video, y que las marcas del futuro harán todo eso extremadamente bien. Partiendo de los datos y las declaraciones citadas, el consumo de los medios digitales va en aumento, mientras que todo lo demás va en picada. En ese orden, otras afirmaciones importantes de este mismo ejecutivo que hizo precisamente durante su conferencia 14 cosas que quiere saber acerca del futuro de los medios de comunicación, tienen que ver con la expansión que está teniendo actualmente la publicidad digital, no solo en las redes, sino también en las páginas web. Según la consultoría estatista, el
el gasto mundial destinado a publicidad por Internet en 2017 fue de aproximadamente 195 mil millones de dólares, mientras que la publicidad a través de la televisión rondaba los 180 mil millones de dólares, 15 mil millones de dólares menos en todo el mundo. Así, los propietarios de negocios digitales tratan de sacar provecho de la publicidad online a fin de hacer crecer sus empresas de manera rápida. Sobre eso hablaremos precisamente con nuestras dos entrevistadas en el día de hoy. Una emprendedora del sector belleza, con quien hablaremos cómo es emprender en la República Dominicana, qué pasa con el mundo digital, cómo le ayuda, cuáles son los obstáculos y cómo le va a la juventud haciendo estos esfuerzos. Y también hablaremos con otra emprendedora, una que ha puesto en marcha un proyecto para generar mayor conciencia acerca de los estereotipos y los prejuicios que oprimen a la mujer dominicana. Bueno, y a la mujer en todas partes del mundo. Nos vamos a la pausa y cuando retornemos todo ese contenido.